Desde el Club de Observadores de Aves que de Viedma y Patagones, que es el COA Barranquero, vamos a estar organizando a partir de, no de este sábado, del sábado 19, cuatro jornadas, donde extenderemos un poco más la introducción a la observación de aves, que ya tuvimos un evento en el Centro Cultural hace unos meses atrás. Agradecemos a la Universidad de Río Negro, nos da el espacio, pero es todo a pulmón, digamos, realizado por los distintos integrantes del COA, que en general participamos en Aves Argentina, y algunos somos guardas ambientales, hay biólogos, biólogas involucradas, y bueno, la verdad que va a estar muy, muy lindo. ¿Es una actividad que requiere algún tipo de conocimiento previo o simplemente querer saber un poco más de las especies de acá? Para nada, es la intención de saber. Si alguien quiere involucrarse en el Club de Observadores de Aves, les pedimos nomás que escriban o al chat del Facebook o al Instagram, que es COA Barranquero, ambos. En este caso está dirigido, digamos, a personas mayores de 12 años. Estamos organizando una salida, probablemente sea en el náutico de Patagones, pasando el Piedrabuena. Así que, pero lo puede realizar cualquiera. Así que les invitamos a participar. Será por ahora todo a partir del sábado 19, los cuatro sábados a la mañana. Se pide una inscripción previa que está también en nuestras redes sociales, así que se pueden comunicar ahí, está el link para inscribirse. Creo que ya estamos superando el cupo, pero igual la idea es organizar nuevas, así que los que ya ingresen van a quedar quizás para otra. A nivel mundial, económicamente es redituable para mucha gente, así que estaría bueno empezar a fomentar. Mientras más conozcamos, la verdad que es un potencial lugar acá, la comarca, Río Negro de Viedma y Patagones y la costa. La verdad que serviría mucho para potenciar este tema. Buenísimo, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias.